Empresarios del ramo hotelero de Ciudad Madero confían que las próximas vacaciones de Semana Santa sean mejores que las del 2014, ya que a la fecha se cuenta con un 70% de reservación en los hoteles de playa para la Semana Mayor. Eliseo Treviño Cantú, empresario hotelero, dijo que las condiciones de seguridad y las bondades que ofrece Miramar a sus visitantes permitirán alcanzar el 100% de ocupación al iniciar los 15 días de descanso. A partir del jueves, viernes, sábado, es cuando más aforo de gente se tiene, es cuando los hoteles están a su máxima capacidad. Todavía el lunes, martes, miércoles podrá haber habitaciones, pero pues recordemos que Miramar aproximadamente tiene 600 habitaciones entre los que tenemos hoteles aquí en la zona, ¿no? Pues las cosas van muy bien. Obviamente se ha ido avanzando mucho en la confianza, afortunadamente las cosas han ido mejorando. El tema seguridad, pues hay más confianza, la gente está saliendo más, tenemos una vigilancia permanente, que eso pues ayuda muchísimo a que la gente esté viendo como su principal opción venir a Miramar. Actualizó que las cifras positivas incluso podrían presentarse en hoteles alejados del área de playa, dejando una buena derrama económica para otros prestadores de servicio como restaurantes, transportistas y comercios. Este año, pues de igual forma, es difícil que hablemos de Semana Santa completa. Los niños, los jóvenes, pues sí, tienen vacaciones, pero realmente la gente que trabaja empieza a tener sus días inhábiles a partir del jueves, viernes y sábado, que son los días que principalmente los hoteles, tanto de playa como de ciudad, tendremos unas ocupaciones casi del 85% o 100% en los lugares que estamos de playa, y en los lugares en el centro de Tampico o en la Avenida Hidalgo, pues a lo mejor tendrán su 80%, 85%, que es extraordinario. Pero recordemos, no todos son los hoteles. A la ciudad pues nos llegan todos los visitantes, parientes y demás a las casas, y eso hace que Miramar pues tenga una afluencia principal de ese turismo carretero. En la cámara, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.